Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo TCR por la pantalla de Carburando. Mi nombre es Mariano Peto Colombo y siempre, 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 sin falta, me acompaña el señor Santiago Di Pardo. Es verdad. Sí. Es verdad. Ninguno de los dos. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Queremos que se acabe el año. ¿Qué vas a decir? O sea, ya falta poquito. Sí, por eso. Ya falta poquito, se está terminando el estresante. Año y también se están empezando a terminar y a definir todos los campeonatos de TCR en todas partes del mundo. Falta poquito, en algunos ya dijimos los campeones, otros están entrando en la recta final, como es el caso del TCR Sudamérica, pero como es el caso también del World Tour y del TCR Español, que vamos a estar repasando en el día de hoy. Sí, al World Tour le queda una fecha, al TCR Español le queda una fecha y al TCR Sudamérica y TCR Brasil le queda una fecha. Son campeones que vamos a tener. ¿Y qué te parece si arrancamos ya con World Tour en Australia? Nos vamos entonces a Mount Panorama, nos vamos a Australia, porque ahí corrió el World Tour junto al TCR australiano. Vamos a compartir las imágenes de las tres carreras que se realizaron este fin de semana y vemos al Lincoln Co. Largando en primera posición, muy seguido de cerca de un Peugeot que pisan fuerte ahí en el TCR australiano. Esta carrera número uno que la ganó nuevamente un sudamericano, Santi. Estamos hablando de Urrutia, justamente, Santiago también, que si me tengo que poner a repasar su última victoria fue en Uruguay. Sí, es que cuando vino el World Tour acá y corrió con el TCR Sudamérica, la primera carrera, el triunfo fue de Santi Urrutia. Luego de eso, tanto la pedrera como la carrera de Australia de Sydney, sí, no anduvo bien, no, Santi Urrutia. No es verdad. Y acá volvió al triunfo, y no solo el triunfo de Santi Urrutia para los sudamericanos, sino la segunda posición de Néstor Girolami. Y para completar el podio fue Tony D'Alberto. Sí, del TCR australiano. Que es un australiano que ganó el TCR australiano y terminó tercero en el World Tour. Y en un circuito que no perdona, ahí vemos a Mikel Ascona cómo le dio al muro. Y le diste al muro y a casa, ¿no? Chau, a casa. Eso suele pasar. Mount Panorama, un circuito hermoso, realmente hay que decirlo. No solamente Australia, sino quizás del mundo, nos lo había dicho, lo hablábamos con Santi en la previa, que lo vemos en imágenes, lo jugamos en algún simulador, nunca fuimos, todavía, ya vamos a estar, pero vos lo dijiste, lo importante, Santi, de la victoria de Santi Urrutia y la segunda posición de Beu Girolami, que también venía medio de capa caída y pudo remontar un poquito este fin de en Australia. Tony D'Alberto tercero, vimos algunas superaciones interesantes y ahí vemos al Lincoln Co. del uruguayo llegando en primera posición, seguido del Honda de Beu y tercero el auto de Tony D'Alberto. Festejaba el uruguayo, se subía al Lincoln Co. 03 de nueva generación TCR y a lo más alto del podio. Sí, el triunfo de Santi Urrutia le dio el campeonato a Cyan Racing de equipos. Queda una fecha por correr, todavía quedan dos carreras. Sí. Esta es la segunda carrera que vamos a ver ahora. Ahí ya el Cyan Racing fue campeón de equipos del TCR Sudamérica. El TCR World Tour. Sí. Y siempre hablamos que el Cyan Racing es como que el que marca el camino en la categoría. Sí, de los más serios. Bueno, carrera número 2 que va a terminar siendo ganada por Norby Michelis, seguido de Cameron y tercero Ted Bjork. Acá hay una aclaración. Tanto Girolami como, no recuerdo el nombre del otro piloto, no me acuerdo si no fue Freddy Berbich, que fueron sancionados. Sí, habían terminado quinto y sexto por la sanción. Terminaron séptimo y noveno. Noveno Girolami. Ahora después vamos a ver el momento en el que son sancionados. Pero mientras tanto vemos la batalla por las primeras posiciones, como dijimos. Bueno, ese que viene atrás, el Peugeot 308, es Cameron, sí, que corre para el TCR Australia. Y hay un dato. Los Peugeot por ahí no son tan... Mirá, qué vista, Mirá la vista de Mount Panorama, impresionante. Lo que iba, los Peugeot por ahí no son tan vistosos en las categorías de TCR. Acá en Sudamérica hay cuatro y en Australia están gran cantidad porque desde el año pasado Barguana, que es un piloto australiano, y se hizo cargo como de la gestión de los Peugeot de TCR. Bueno, por eso Cameron ahí estaba ganando TCR Australia y segundo en el podio de la segunda carrera del TCR australiano, que el World Tour se amolda al reglamento de los TCR que comparte. Bien. Bueno, en esta vez compartían con los australianos, entonces tres carreras por fin de semana. Perfecto, y ahí vemos lindas superaciones también, ese si no me equivoco, Beu Girolami. Sí. Superando a un Lincoln Co. ¿Será este el momento de la sanción? ¿El toque? Sí, si fue ese, es un toque discutible, para... ¿no? Discutible.
Pero si no recuerdo mal, me parece que fue por algo adelantarse, en el safety car o sí, o como conducta antideportiva. Sí, bueno, cuestiones algo que terminó siendo sancionado el argentino que había finalizado la carrera sexto y terminó en la novena posición. Eso fue carrera número 2 y ahora nos vamos a la carrera número 3 con los tres Lincoln Co largando bien adelante. Se van a pelear entre ellos, te digo, porque llegaban a esta primera curva pegaditos. La carrera finalmente la va a terminar ganando uno de estos Lincoln Co, Jan Erlacher, seguido de su compañero Ted Bjork y en tercera posición Robert Huff. Mientras que Beu Girolami terminaría en la sexta posición y Santi Urrutia tendría que abandonar. Pero mirá cómo venía la marea Cian, ¿no? Ahí arriba. Sí, fíjate lo que decíamos. La cantidad de autos entre los muros de Mont Panorama. Porque tiene esta parte que es la parte de descenso. Y luego de la recta principal, ahora viene una curva a la izquierda. Viene la recta principal. Luego viene esta parte, que es la parte de ascenso. Que se mete en el medio de la montaña y entre muros. Así que Tuki, ahí tenemos a Urrutia. ¿Por qué fue el abandono de Urrutia? Bueno, esta parte que estás arriba de la montaña no perdona y Urrutia tuvo que abandonar. Y aprovechaba Huff también para subirse al podio, para llegar en la tercera posición, mientras vemos el momento del abandono de uno de los Peugeot del TCR australiano. Y te digo, un resultado importante para Huff también esta tercera ubicación. Ahora vamos a ver cómo está la placa del campeonato, porque está que arde la definición. Mirá, Ascona, con safety car le da el muro. Generó también otra vez el abandono. Ahí lo tenemos en el fondo. Ascona en pleno safety car. Sí. Darle al muro es llamativo. Bueno, ahí termina la carrera donde, como vos decías, el podio fue Jan Erlacher, Ted Bjork y Robert Huff. En un fin de semana que por ahí al TCR australiano le costó un poco más que en Sydney. Sí, es verdad. En Sydney estuvieron más cerca. Bueno, acá sí hubo triunfo de World Tour y imagino que también tiene que ver con que este es un circuito por ahí más reconocido, ¿no? Que el de Sydney. Por ahí han girado algunos pilotos que vemos acá del World Tour. O andás a ver qué tipo de ajustes se realizaron, pero sí que el World Tour pudo levantar un poquito lo que había hecho anteriormente con el TCR australiano en Sydney. Es importante porque el amigo Guille Marrón había arrasado la fecha pasada. Vos lo dijiste que el campeonato quedaba muy picante. Vamos a la placa del campeonato. Está que raspa, diría un amigo. ¿Qué raspa? Está que raspa, está que chilla. Yo soy muy joven para eso. Mira, ahí lo está que da calambre. Jan Erlacher en la primera posición, 384 unidades. El mencionado Rob Huff, que se coló en la tercera ubicación del podio por el golpe de Urrutia al muro, 384 también. Y Norby Michelis, 383. Yo creo que ahí haceme una línea, dividime el muro si querés. Porque Mikel Ascona y Néstor Girolami ya no llegan. No le dan las chances matemáticas porque van a correr junto al TCR chino. En Macao. En Macao, este fin de semana ya. Y no llegan los puntos a poder descontar esos 83 puntos que tiene de ventaja. 75 los que pueden sumar, ¿no? Claro. Por eso, es imposible que Mikel Ascona pueda salir campeón. Y Girolami, si tenemos que hacer una evaluación de lo que fue el año de Girolami, yo de medio vaso para arriba le daría un poquito, porque fue totalmente a último momento. Sí, con un auto nuevo. Con un auto nuevo, en pleno desarrollo. Bueno, creo que estar ahí, saber que por ahí en Macao te va bien y terminás cerca en los puntos. No, sí. Porque ni tercero va a poder. No, va a poder terminar como mejor resultado, un cuarto en el campeonato, lo cual me parece que con un auto nuevo, con un equipo que solamente tiene un auto, que claramente no hay una apuesta total, me parece algo súper meritorio, pensando también en lo que va a ser un lugar, una butaca para el 2024. Seguramente lo que queremos desde acá, eso es la gana, las ansias, es que Honda pise un poquito más, ¿no? Digo, un autito más, aunque sea. Para mí tiene que ampliar. Honda. Cupra estaría bueno que también esté de nuevo, con dos autos, como te decía, Honda un auto más, Hyundai puede poner tranquilamente dos autos más, puede hacer una grilla de 15 y 16 autos tranquilamente. Fíjate que ahora cuando van a Macao van a correr los 9 del TCR World Tour y 9 pilotos más que se suman, no van a correr junto al TCR chino, sino que 9 pilotos van a correr la carrera de TCR. Wildcard, digamos, por así decirlo, o invitación, se inscriben, o inscripción. Se inscriben. Sí. Los más importantes son Barguana, que dijimos, que va a ir con un Peugeot. Sí. Buti, que es uno que corre en el TCR europeo. Y Filippi, que ganó en Spa en el World Tour. Después, los otros 5 son de China, de Taiwán, de Hong Kong. Pero
A lo que voy es que autos hay. Bien, sí, sí, sí. Y con este, también hay que decir, con este doble fin de semana en Australia, se metieron muchos pilotos australianos entre los 15 primeros y en la final, así que terminaron desplazando a alguno de los sudamericanos que teníamos. Terminó el World Tour, terminó el TCR australiano, terminó acá, en esta parte. ¿Volvemos acá a Sudamérica? No, quedamos allá, pero nos vamos hasta España. Nos subimos a ese avión imaginario y aterrizamos en Jerez. No, ¿en dónde es que aterrizamos? ¿Dónde corrió? Sí, en Jerez corrió este fin de semana el TCR español y ahí lo vemos en imágenes. Un TCR que recordamos había comenzado en España con la participación del argentino Juan Ángel Rosso, ganando una de las carreras, finalizando segundo, y acá arrancaba ya con un toque y adiós un Cupra. Sí, como que no perdonan, ¿eh? Pocos autos, muchos autos, acá no se perdona. Si te cruzás, afuera. Bueno, sí, este TCR España que nació este año, entonces tener una grilla de más de 15 autos es meritorio para el TCR España, pero que se nota bastante la diferencia entre los pilotos profesionales y los que corren como sería acá la Copa Trophy. La Copa Trophy, claro. Bueno, acá tenemos... Gentleman Drivers. Claro. Son dos carreras por fin de semana, el TCR español. Sí. Y tuvo triunfos de Quique Bordaz, así le dicen, Quique Bordaz. Y recuerden ese nombre porque está muy bien en el campeonato y podría hacer una carrera el año que viene en TCR Sudamérica. OJ. Lewis Brown, segundo, y Sompton, otro inglés, en la tercera posición, en la carrera 1. Acá siguen los toques, dale que vale todo, le dijeron. Sí, sí, sí. Bueno, como siempre, también la presencia y el peso de los Audi, ¿no? Que están en muchas categorías del TCR en general. Scalectri, mira, ¿sabes qué es Scalectri, vos? Sí, obvio que sé lo que es Scalectri. Tuve y todo, bueno, no sé si esa marca, yo pero tengo. Tuve, me encantaría. Se lo armé a mi hijo el otro día y me... ¿Y bola le dio? No, sí, un poco, pero como que no tienen paciencia ahora, chicos. Mirá, ahí lo vemos. Al amigo Alonso también. Sí. Y carrera número 2 del TCR español en Jerez con victoria, en este caso, de García, seguido de el amigo Lewis Brown. Y tercero, el Quique mencionado Bordaz. Quique Bordaz, que puede llegar a estar entonces corriendo aquí en el TCR Sudamérica alguna carrera en la temporada 2024. Es el líder del campeonato del TCR español. Vamos a repasar también dentro de muy poquito cómo viene ahí el campeonato. Qué fácil es hacer un campeonato con el reglamento del TCR, estando en Europa y teniendo los circuitos de España. Y bueno, ¿qué querés? Sí, obvio, sí, es verdad. Mirá lo que es. Mirá lo que es, ¿no, Jerez? Alonso seguramente nos escucha y dice, usted no sabe lo que yo laburé para poner en, para poner en pista. No, para nada. Estamos, bajándole el mérito, que la verdad, obviamente, es importantísimo. La diferencia entre lo que fue la primera carrera, claro, ¿no? También, y lo que es ahora con muchos más inscriptos, con muchos más autos. La verdad que no debe ser para nada fácil. Desde acá celebramos lo que fue también, obviamente, el crecimiento del TCR español. Queda una fecha. Sí. Que va a ser el 3 de diciembre en Barcelona. Perfecto. Así que ahí se definirá el campeón de TCR España. En Cataluña, el circuito de Cataluña. Claro. Y el piloto ganador del TCR España tiene asegurado un lugar en el TCR Sudamérica para alguna carrera. Lo mismo el campeón de TCR Sudamérica para el de TCR España. Yo siento que falta un pibito rubio ahí gritando los resultados, contando un poquito, ¿no? Ya está buscando... Ya, ¿no? Estar ahí, bueno, bienvenido. El podio, victoria, entonces, Quique Bordaz. Pero en español lo tenés. Pero, tío, es que estoy flipado que ha sido una carrera de rechupete. No sé si dice rechupete, pero yo me adapto en un segundo, sí, no pasa nada. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pasaporte italiano, lo que ustedes necesiten estar. Bueno, dale, pone la placa de TCR España. Vamos a ver cómo está, entonces, si lo dije. Dijimos, Enrique Bordaz, Cotés, Quique, para los amigos, 227 unidades. Álvaro García García, 177. Sí. Sergio Casalins Martínez, 168. Lewis Brown, es el hermano de Will Brown, australiano, 159. Y Igor Urien Ochandiano, 108 puntos. Toma. Para el campeonato del TCR español, al que le queda solamente una fecha en Barcelona, como bien nos decía Santi, para que ya se defina. El cortito de pie, que fueron 4 o 5... Fueron... Estuvieron en Estoril, claro. Estuvieron en Jerez, en Barcelona, y falta también, ¿cuál corrió el colito? No me acuerdo la primera de todas. Navarra. Son 4 fechas dobles, 8 carreras, un campeonato que para iniciar, que inició a la mitad del 2023. Sí, es verdad. Está, yo imagino un 2024, un calendario extendido, más pilotos y demás. Sí,
Me lo voy a abrir a hablar con el amigo Alonso para preguntarle que nos tire toda la información. Seguramente se está trabajando en eso. Tenemos el top 5 del ranking también. El top 5 del ranking porque ya se actualizó. ¿Por qué se actualizó tan rápido? ¿Por qué? Para, igual hoy es miércoles y se actualiza los días miércoles. Sí. Pero ya el lunes teníamos lo que es el ranking y modificó tanto porque Robert Huff es el número 1 del mundo. Sí. Jan Erlacher 2, ahí lo tenemos, Michelis, Berbich y Mikel Ascona. El primero de la región que aparece es Santi Urrutia. Si no me equivoco, ¿para qué me metí en esto? Creo que es en el octavo lugar. Está Girolami Franco, está Bebu. Sí. Y recién el primero de TCR Sudamérica sí. es Bernie Jagger. Bernie Jagger. Entonces viene ahí representando al TCR Sudamérica. Estos son los primeros 5 del TCR World Ranking. Obviamente lo dijimos, los primeros 15 clasificados por el campeonato del TCR World Tour son los que clasifican directamente a la final y después van a estar las eliminatorias para ver quiénes son los otros 15 y va a haber también un cupo extra, ¿no? Eran 32, 33, ¿cuántos eran en la gran final? 34, porque 34. La última carrera es un repechaje que los 4 primeros entran a la final. Me gusta el formato, ¿eh? me encanta, hay que verlo después que ver en acción. Sale. Hay que ver cómo todo, sale. Obviamente, y ahí seguramente vamos a estar muy atentos. Dijimos marzo en Portugal. Primera semana de marzo, sí, en Estoril, en Algarve, perdón. En Portimao. Toma, Pau. Sabe más que yo, ¿viste? Siempre dice lo mismo. Bueno, tenemos algunas cosas. Ya en la semana que viene vamos a meter toda la previa de lo del TCR Sudamérica, más allá del campeón del TCR World Tour. Ya tenemos pilotos de Diego Gutiérrez, que vuelve a la categoría. Vuelve, va a correr con el Paladini Racing, con el Audi, Racing. Que quedó vacante después de que luego maneje el Marcio Basso. Sí. Está Marcio Basso. Sí, va a un Peugeot. Sí. Y hay algunos nombres que se están hablando. Y ya bastante para el 2024, pero nos queda tiempo todavía. No te voy a decir nada. Bueno, yo saludo y... Saludos, nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene, entonces, aquí por la pantalla de Carburando con más Mundo TCR. Eso sí, quédense, porque les voy a contar la semana que viene. Matías, no, chao, nos vamos. No, pero dale, a mí me lo tenés que decir.